Peluquería Etnos, un nuevo concepto de peluquería unisex en Soria, con una imagen completamente nueva y acogedora. Especialistas en peinados y maquillaje para eventos. Un salón donde sentirte bien y conseguir tu imagen deseada. Visítanos en calle Las Fuentes número 8, detrás del Ayuntamiento, y comprueba todas las posibilidades que ofrecemos para ti. En Recursos Asistenciales Peñarrubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre: Recursos Asistenciales Peñarrubia. Infórmate. Clase, elegancia, conocimiento, tendencia, profesionalidad. Son muchos los adjetivos que podemos utilizar para describir a Sol Moda y Complementos. Pero lo mejor es que vengas y lo compruebes tú misma. La moda en Soria tiene un nombre: Sol Moda y Complementos, en calle Puertas de Pro. Mañana sábado se celebrará en el Palacio de la Audiencia de Soria la primera gala de la mujer en Soria. El evento organizado por Sol Moda y Complementos en colaboración con el Ayuntamiento de Soria tendrá un carácter benéfico en favor de la Asociación AMAR. Cuyos beneficios van dirigidos a la Asociación AMAR. AMAR, que es una asociación que se ocupa intensamente de la defensa de la mujer maltratada, víctima de la violencia de género. La verdad es que para el Ayuntamiento de Soria, bueno, pues fue una sorpresa encontrarnos con esta propuesta. Y bueno, dentro de las actividades que va a haber a lo largo de este mes de marzo, vinculadas a la lucha por la igualdad de la mujer, pues nos pareció pues interesante el incluirlo también como una parte de ese programa. La gala contará con música en directo y números de danza. Hasta 50 modelos desfilarán con vestidos de alta costura de grandes firmas nacionales e internacionales. Lola Vallejo explica que uno de los objetivos de la gala es luchar contra la violencia de género, sin estereotipos, a través de la oportunidad de que cualquier mujer sea modelo, al menos por un día. Se habla ahí de una gala de mujeres sin estereotipos, porque realmente estas 50 mujeres pues, van de los 16 a los 60 años, de la talla 36 a la talla 46, de 1,55 m a 1,75 m, entonces es un homenaje a todas las mujeres, a que todas las mujeres puedan estar guapas, sentirse estupendas y salir a una pasarela que en el caso de muchas nos están diciendo que es el sueño de su vida hecho realidad, así que el poder dar también esa posibilidad de cumplir un sueño, pues a nosotras también nos hace muy felices. La gala, que se iniciará a las 6 de la tarde, tendrá una entrada de 3 euros para adultos y gratis para los niños. Según las organizadoras, la venta marcha a buen ritmo y se espera culminar en la jornada de mañana. El evento contará además con un sorteo para los asistentes. Cerraremos todo el espectáculo con un sorteo de creo que va a ser un vestido. Para todas las personas que hayan comprado, entrarán en sorteo, todas las personas que hayan comprado entrada. Soledad Pezuela indica que son muchas las empresas que se han movido para colaborar en el desarrollo de la gala, algo que agradecen por la ayuda que supone para la Asociación AMAR. En cuanto Lola y yo empezamos a mover este proyecto, todo el mundo se ofreció desinteresadamente. Tanto desde el Ayuntamiento, por supuesto, cediéndonos las instalaciones, el esfuerzo de Jesús por conseguirnos pues esto, la música y demás, te lo agradecemos. Y bueno, todo, gente de medios de comunicación, Soria TV, que nos ha hecho varios previos para este tema. Luego tenemos la gente de imprenta, sonido, maquillaje, floristerías.